Mi nombre es John Alexander Saavedra Zapata, soy estudiante de dirección y producción de medios audiovisuales de la CUN. Gané el premio a mejor documental de este festival Embrión y siento que este festival viene a remozar un poco lo que son los festivales universitarios en Bogotá y en general en el país. Me siento muy orgulloso de haber obtenido ese premio. Siento que los trabajos académicos pueden llegar a ciertas instancias y tener unos productos interesantes que pueden llegar paulatinamente a llegar a otros lados. Este producto, este documental, que es un documental muy íntimo, muy personal, que en algún momento dudé de realizarlo, por lo que esto implicaba a nivel familiar y a nivel personal. Es un documental acerca de mi padre, acerca de esta figura y el peso que tiene en mi familia. Este proyecto nace de un ejercicio en una asignatura de escritura de guión donde se exploraban los lugares y finalmente empezó a crecer tanto el proyecto que llegué a pensar en un documental, en un largo y nada, señor Saavedra se fue configurando como una especie de cuaderno de apuntes, como una especie de proyecto de catarsis familiar donde pudiéramos liberarnos de muchas cosas que nos agobiaban con respecto a la figura de mi padre. Bueno, y pues agradecer a la Corporación Unificada Nacional, CUN, por este festival que se fajaron. Ya son 7 años, es un proceso arduo. He visto cómo ha evolucionado el festival de gran manera. Tengo que agradecerlo, que se permitan estos espacios, y pues lo hablo en nombre como de los estudiantes, que se generen estos espacios para que esos productos que hayan tenido cierta notabilidad, tengan un espacio, tengan un lugar para ser exhibidos, para ser retroalimentados y finalmente un espacio de crecimiento desde la academia hacia nosotros como profesionales.